que bueno, estamos lo que comienza la obra. Suelo moribundo, temblaba, su respiración menguaba más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marca ya el curso de su existencia. Se va a morir, decían, se desmayó, decían, hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían. Entre sí se confundían, mas no veían una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento. Y justo en el momento en que iba a devorarle, hizo su entrada un león que vino a rescatarle. Ya que el lobo huyaba, pero el león rugía, y mientras más lo hacía el lobo más retrocedía. Se suponía que aquel día él moriría, y quién iba a pensar que otra historia se escribiría. Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció, desapareció el lobo y el león prevaleció. Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido, y aquí me ven. Iluminado para tu gloria, escrito está que la luz no tiene comunión con las sombras. Por tu palabra yo soy libre. Ahora creo que tú haces imposibles. Creo en tu amor, no más miedo. Quitaste las vendas, quitaste todo el ego. Tú me diste más amor y más fuego. Por eso a ti yo mi corazón te entrego. ¿Quién podrá?
Gloria a Dios. Así como están los invitados que se vayan poniendo de pie, llega un momento muy especial. Lo que es la palabra, ¿no? Así como estábamos, seguir buscando la presencia de Dios. En minuto nomás, en segundo, viene lo que es la palabra, ¿no?